Sí. ¿Cómo fue tu sábado? Yo cumplí que él vino con un principio de pelear y una vez, porque vino con un par de la mano. Y lo que hace es que va y empuja un armario y después viene el muchacho con un palo y pasa para allá atrás, lo que le entra para el perro. Entonces, el perro ya que le ha dado 6 palos, yo que veo que va a matar el perro. Entonces yo le chuve el perro, le digo, funciona el perro. Y le funciona el perro. Y luego, antes de ayer dijo que iba a matar uno aquí o que no iba a quemar a todo aquí. Así mismo, como que iba a matar uno. Sí, que iba a matar uno aquí, que tenía que matar uno aquí, que tenía que matar uno para deshacer esto y aquí. Y nosotros, yo no, nadie que pensaba eso, que iba a hacer a donde tenía, así lo iba a tirar de aquí. Y cuando viene a ver, nosotros estamos jugando dominó allá atrás, coge para acá. Y viene con el galón en la mano y le dice el hijo de él, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ahí mismo lo tira el fósforo arriba al hijo de él, con tistines. Está quemado, Y muchacho. el muchacho está quemando un pie. Y por suerte mamá estaba allá atrás, que nosotros estábamos jugando dominó. Entonces nosotros no creímos ni que iba, ni que ha dicho esto, porque eso se fue de la mente. Pero entonces vea, Ya vea la prueba. No, no, ya cuando la Ya cosa vea la así, prueba. Si ya. mamá había estado aquí, Pedro Blas cayó ahí con el humo. ¿Y si hubiese sido mamá? No, pero no respeta la casa, la mamá ya no respeta a nadie. Y mira, la cosa que está pasando es que si, como ya se sacó de la mente, uno no está pendiente. Pero si mamá había estado aquí entonces, ¿cómo mamá cae ahí? Se desmaya, quién sabe lo que había pasado. Y si uno no había estado, tal vez, porque el muchacho cayó ahí como si hubiese sido un pollo. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Todo lo posible.